Iván, muy buenos días. Hola, buenos días a todas mijas y a toda Málaga. Buenos días. ¿Dónde te encuentras en estos momentos, Iván? Pues yo soy de una localidad de la provincia de Valencia que se llama Alcira y ahora mismo me encuentro aquí y ya con las tecnologías podemos hacer promoción por todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí, eso es lo bueno. De otra manera no nos conoceríamos ni estaríamos hablando, ni mijas te conocería en este caso, ¿no? Pues Iván, vienes con un tema que estás presentando, que acabas de sacar, tu nuevo single, que se llama Tu Mano. Eso es, digo, si me he equivocado cuando lo he leído. Lo has dicho bien. Y lo canto con Marina, excomponente del grupo de Las Chuches, que es cordobesa, y la verdad que yo creo que el resultado ha salido muy bonito, ¿no? ¿Qué estilo tenéis? ¿Qué estilo formáis entre este dúo? Pues mira, esto digamos es un reggaetón flamenco, sí. ¿Vale? Un reggaetón flamenco. Y se titula Tu Mano, que ya el videoclip lo tenéis en YouTube. Y este viernes ya estará en todas las plataformas digitales como iTunes y Spotify para que la gente lo pueda escuchar y compartir. Ahora es el público el que tiene que juzgar el trabajo y la verdad que contento porque hemos grabado todo lo que es la canción y el videoclip en Córdoba, ya que ella es de Córdoba, y ahí está, ¿no?, la historia de Tu Mano. Bueno, Tu Mano tiene una historia, Iván, un poquito complicada, ¿no? Porque es una historia de amor, es una historia de dos personas que se gustan, que se conocen, la cosita empieza a ir bien, pero al final, ojo, se complica todo un poquito. Correcto, eso es pues una persona, ¿no? O sea, un chico que va a Córdoba y está paseando por la ciudad y ve a una morena risueña, que en este caso es ella, ¿no? Le sonríe al chico y bueno, pues decide la chica enseñarle, digamos, la ciudad, las tradiciones y todo eso. Pero claro, el chico ya se está enamorando de ella y claro, resulta que luego ella dice, oye, que yo estoy casada, que no quiero líos y que vete, que ya te puedes ir. Que yo no ya te enamores. La ciudad ya morronea un poquito, pero hasta aquí. Ay, bueno, pero por lo menos ella lo dice, oye, no te enamores de mí, que yo te enseño lo que quiera, pero la ciudad o mucho, ¿no? Iván, ¿Cómo comienza la historia de esta colaboración vuestra? Pues mira, te comento, yo ya seguía Las Chuches desde que era pequeño y bueno, iba a varios conciertos de ella y pues al final se crea una relación pues de amigos, ¿no? Yo también cantaba y se lo propuse, ella aceptó, dijo pues me parece muy bien, pero ya cuando le envié la primera maqueta dijo, ostras Iván, esto es un tema muy chulo, dice, me gusta, me siento identificada. Y a partir de ahí, como me dijo eso y tal, pues venga, vamos para Córdoba, grabamos un videoclip y nada, y para adelante. Ahora estamos haciendo promoción y exactamente en Andalucía estaremos una semana entera, que estaremos en Córdoba, en Málaga y en Sevilla y también nos iremos a Puerto Llano. Y estaremos la semana del 5 de junio al 10 de junio aproximadamente. ¡Ay, qué bien! Ya falta poquito. Sí, ya falta poco. Estamos preparando pues todo lo que es la promoción de radios y televisiones, periódicos, periodistas y demás. Y exactamente en Málaga creo que estaremos el miércoles 7 de junio. Mira, me lo apunto para... Porque queremos visitaros. A ver si hay suerte y os podemos visitar. Claro que sí, hombre, claro que sí. Iván, esta letra de Tu Mano es tuya y entonces ella pues dice, me encanta, quiero colaborar, quiero cantar contigo y hacer este videoclip. Cuéntanos un poquito cuál ha sido esa trayectoria tuya musical. Desde pequeño tenías claro que te gustaba cantar y no sé si desde pequeño también estás componiendo. Sí, yo siempre he estado vinculado más que al mundo de la canción, al mundo del espectáculo. Desde los 4 años empecé hacer teatro, he bailado también baile folclórico valenciano, que en España no solo existen las sevillanas, sino que tenemos muchas comunidades, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, que también tenemos nuestros bailes típicos. Fui profesor de eso también, he sido profesor de baile, y a los 18 años ya me empezó a picar el gusanillo por querer tener mis temas propios, ¿no? Y empecé a componer. De hecho, esta canción es mía, letra y música, y esa ha sido mi trayectoria resumida. Ahora estoy haciendo muchas colaboraciones, entre ellas esta, que está recién estrenada, Iván Zayas con Marina de Las Chuches Tu Mano, y se esperan muchas más colaboraciones, porque hoy en día los artistas se llevan mucho, ¿no? El juntarse, el hacer colaboraciones, el que
coger de un público, coger de otro, porque hoy en día la música es universal. Y además lo has dicho perfectamente, y es que hoy en día se lleva mucho, lo has dicho perfectamente, ese tipo de hermandad, de colaboración, de aquí ya no hay como antes esa cosa de uy, yo canto esto, tú lo tuyo, y como esa rivalidad, ¿no? Todo lo contrario, aquí los artistas se fusionan, cantan, colaboran, se mezclan, ¿no? Su propio arte, y resurge algo maravilloso. Y es que yo creo que estáis dando un gran ejemplo al resto del mundo, porque la música se ha vuelto muy colaboradora, incluso muy benéfica, ayudando siempre a todos los más necesitados. Cuando ha hecho falta, ha estado ahí la primera y lo va a seguir estando. Iván, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de este tema, de Tu mano, y seguimos hablando? Venga, pues vamos a descubrirlo aquí para toda nuestra audiencia, que está diciendo, vale, pero ¿y cómo suena? Pues ahí lo tienen. Las cosas del amor son las cosas del sentir, son las cosas de la edad las que me hacen a mí sufrir, porque ya ni te quiero, ni yo tampoco a ti, ya no me roné más, date una vuelta por ahí. Conmigo, que no quiero liarla, yo no quiero tu beso, no quiero tu abrazo, ay, no me busques más, mira pa' otro lado. Yo tengo que perdonarte porque tú me has engañado, tú sí que has jugado conmigo un largo rato, no me toques más las palmas, ay, con ese arte, si no me volveré loco de nuevo aquí tirado. ¡Qué bonito! ¡Cuánto ritmo! Y qué luz tiene Córdoba, ¿verdad? ¡Qué bonita ciudad! La verdad es que preciosa, es mágica. Preciosa. Mira, yo conozco mucho Málaga porque tengo que decir que mi familia es de Málaga, de un pueblo de Málaga que se llama Almayate. Si no lo situáis, al lado de Torre del Mar. Sí, por favor, claro que sí. Y luego también tengo familia en Málaga capital, así que desde aquí si me estáis viendo. De hecho, mi apellido Zayas es de Málaga. En Málaga hay muchos Zayas. Y luego también, si me permites, quiero agradecer a toda la gente de Córdoba que humildemente nos recibió tanto a Marina como a mí. También agradecer a Nelson y Carreras, que nos ha dejado todos los estilismos, nos lo ha hecho todo con mucho amor. Y también a todo el equipo de producción y de estilistas, como el Centro de Belleza de David Gutiérrez, de allí de Córdoba. Y a toda la gente que ha querido participar en este videoclip, porque al final se trata de ayudarnos unos a otros y este es el resultado de Tu mano, que todos los espectadores de Mijas Televisión podéis ver en mi canal de YouTube, Iván Zayas Oficial, buscar Iván Zayas con Marina de las Chuches, Tu mano. Eso es, bueno, oye, ¿qué promo más buena te acaba de hacer tú solo? Ahí, muy bien. Oye, hombre, también me he dedicado a los medios de comunicación, he sido también presentador. Pero bueno, tú has hecho de todo. Todo estoy licenciado en comunicación audiovisual también, qué así bien. Que... Bueno, te falta ya montar el vídeo, no sé si lo has montado tú. Pues hija, porque no puedo, pero créeme que los he hecho, ¿eh? Qué bien. Oye, Iván, claro, la música es algo muy completo, muy bonito y que también requiere mucho esfuerzo, porque no solamente desde la composición, que es el primer paso, ¿no? El primer eslabón de esta cadena maravillosa de contenido musical, sino la composición de letra, la composición de música, la grabación... Y aparte todo. De actuar ya en los escenarios, ese videoclip es todo un rodaje, hay que, como bien acabas de decir, contar con esa ayuda, ¿no? De maquillaje, de localización, sí, de sitios, es que al final para un tema... Es un curro, ¿eh? Es un curro y muchas veces el público te dice, está guay, está bonito. Tela el trabajo que hay, sobre todo los artistas que nos autoproducimos, que claro, nos lo llevamos todo, está por supuesto que con ayuda... Pero es muy complicado y cada vez es más complicado porque hoy en día cualquiera ya es artista, cualquiera es fontanero, cualquiera es periodista y cualquiera es de todo. Viéndote un tutorial ya eres, ¿no? Claro. Iván, has dicho bien que es mucho curro porque yo estaba diciendo para un solo tema todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para que ese tema llegue a su finalización con su videoclip, fíjate, todo lo que habéis tenido que hacer. Pero bueno, el resultado es precioso.
Me alegro. Tu mano es el último trabajo que presentas hoy, pero también tienes otros dos como Sensación Celosa. Y Celosa. Sí, sí, eso es. Te lo has estudiado muy bien, ¿eh? ¿De qué va Celosa, me lo imagino, y Sensación? Cuéntame un poquito también. Pues mira, el videoclip de Sensación lo grabé este verano pasado en Huelva, porque Huelva también es una tierra que me encanta. Gente humilde, gente trabajadora, como a mí me gusta. Y Sensación al final es una bachata. Es una bachata. Y luego, por ejemplo, el tema de Celosa es uno de mis últimos singles, que lo hice con un cantante cubano, con Mr. Flow Gamboa. Y ese tema se lo dediqué a una ex compañera mía, porque aparte también me dedicó al mundo del fitness. Bueno, he estado 4 años trabajando en un gimnasio en Madrid y yo tenía una celosa, una compañera que era monitora de spinning, que era muy celosa, y le dije, mira, este tema para ti, como ayuda psicológica, te lo hago. Y la verdad es que le dije, mira, la chavala. No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día está casada, está feliz, controla más sus celos, está casada con un chico que se llama como yo, con Iván, tiene otro hijo que se llama Iván. Y todo esto también ha sido un poco a raíz de la historia y todo. O sea, tú haces musicaterapia ya también, ¿no? Para que la gente... Oye, pues Iván, se me ocurre que ese tema también se lo pueden aplicar muchas personas, ¿no? Que sufren los celos, que ojo, lo pasan muy mal, lo pasan muy mal ellos y ellas. Bueno, pero al final creo que hay que ser una persona que uno confíe con la pareja, y ya no solo en el tema del amor, con las personas, ¿no? Cuando ya alguien te da unos motivos, si ya te da una razón para no confiar, pues hasta aquí se acaba, y tan amigos, que la vida sigue, y siempre al final hay que mirar para adelante. Y como tú bien has dicho, es muy importante, la gente joven sobre todo, refugiarse en la música, hacer deporte, vida sana, comer sana y sobre todo ser educado en la vida, que ya parece que con las tecnologías la juventud hoy en día sube a cualquier lado, entra y sale de cualquier lado y no dice ni buenos días. A mí eso la verdad que no me gusta. Es verdad. Bueno, Iván, estoy teniendo contigo una entrevista múltiple porque estamos hablando de música, de imagen y sonido y también de fitness, que también nos viene muy bien. Mira, acaba de hecho, de dar unos tengo consejos. De gimnasia ahora. Ah, le ¿sí? estaba diciendo a tu compañera de producción, tranquila que llego, tranquila que llego. Bueno, pues también, consejos de vida saludable, todo esto en una sola persona, como es Iván Zayas, que pronto llegará aquí a Málaga el 7 de junio y además vas a estar por Andalucía presentando este tema. Bueno, Iván, pues me ha encantado conocerte, de verdad que ya sabes que aquí tienes una casa amiga, este medio de comunicación, que nos encanta la cultura, el arte, la música y todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Así que un beso muy grande y todo el mundo... Un beso muy grande a ti, a tu equipazo, a la televisión, gracias por la oportunidad. Y sobre todo a la gente que está ahí, a los espectadores, Iván Zayas, Marina de las Chuches, tu mano, un besazo para todos. Eso es, y a seguirlo en redes sociales, que bueno, pues tiene mucho que ir contándonos durante esta carrera larguísima que te espera. Gracias, un saludo. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.